Hi. Hi, everybody. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Buenas noches. How are you today? How is everything? Fine. It's okay. It's okay, teacher. Hey, Victor, in different room. Yeah. Do you have a haircut? No. No. I don't like cats. No haircut. Corte de cabello. New. Oh, No. no. That you have something new? No. 8 days could a hair. Good evening. Good evening, Wendy. Ayer no asistió, ¿verdad, Wendy? Y pidió permiso de parte de... No, teacher. Ah, No, es que... no pedí permiso porque como ayer venía manejando de lejos, me tocó ir casi cerca de Guaté, a la frontera, entonces era bien difícil conectarme. Más en el tráfico, el del desvío de Opico, se hace horrible. Yo ayer sí más Así que no pedí permiso. les cuento que yo ayer sí más cito, no doy la clase, por poquito no la doy, porque fui a hacer un mandado y me regresé ahí como por la zona rosa. Y me tardé casi las 3 horas para regresar, casi las 3 horas, increíble. Y yo Sí, ni es que ahí siquiera... el tráfico estaba pesadísimo. Hello. Se quedó trabado. Ah, hola. Se iba a quedar congelada. No, no. Es que sí me había quedado pensando. Quizás, quizás por eso creyó. Sí, es que estaba haciendo memoria así de ayer, que sí, de ver. ¿Por qué ese día? Porque fue el lunes, ¿verdad? No Fue tendría Día por de la qué. Virgen, teacher. Fue el Día de la Virgen. Ah. Entonces, Ceiba de Guadalupe estaba Ah, espantoso. sí, eso debe haber sido. Sí, nosotros nos tardamos quizás hora 20 de Multiplaza hasta acá a nuestra casa Santa Tecla, que normalmente son 10 minutos. 25, 30 minutos. Ah, Horrible pues el eso tráfico. fue, porque 3 horas, imagínense, nosotros nos venimos de allá como a las 5. Y yo he venido casi a las 8 aquí, sí, por un poquito no di la primera vez que iba para allá. Sí, yo todavía Sí, venía. está Fue bien, horrible. bien feo el tráfico en esa zona, pero horrible, horrible, horrible. Así que hoy no salgo mejor en la tarde. Sí, has dicho. Peor con las compras navideñas. Se pone peor. Nosotros, Sí, bueno, hay más a un... medio. Hoy anduve, me tocó la zona de Santa Tecla, pero eso está horrible. Sí, Eso además está, aquí en da Santa Tecla miedo. están cerrando todas las calles. Ay, no, Sí. todas las calles de aquí por el Parque Daniel Hernández están cerradas. Sí, Entonces cuesta algunas están pasar un montón. cerradas. Toca hacer piruetas para llegar a la casa. Yo creo que este año va a ser diferente, no sé por qué, es que tanto parques que están iluminando especialmente, se han fijado. Entonces la gente Sí. como que sale más por eso, porque como tiene donde entretenerse. That's it. Okay, everybody.
I think that we have 11 students right now. Let's begin. Okay, the topic for today is how to use there is and there are plus quantifiers. There is. Okay, I sent this in the WhatsApp because Daniel asked me to do this, so you already have it. The objective is ask and tell people the location of places and the surroundings and directions, specific location of places and directions surrounding my workplace. Okay, everything is related to your workplace, remember. And sometimes your house, but is giving the location and give direction is about your workplace. Okay, before we begin, we are going to have, always we have a review, an activity, reviewing the content of the last day, the previous day. So for this, we are going to do this. Okay, where do you work? Where do you work? To say where you work, I want you to give me three locations, but using the three prepositions we learned yesterday. Okay, one using in, one using at, and one using on, but your real place, right? Try to think about where you work, try to use each of them according to the place you think that you are. For example, I work in an office, in a factory, in a building, et cetera, et cetera. Work at, you say any direction maybe or something like that, and work on, you can say any street or boulevard or something. Okay, write down, and then I'm going to ask you one by one.
Okay, guys, I think that is enough. Let's begin. Okay, I want to begin with Eric because I see that you are ready. Begin. I work in a store. I work at Econocel. I work on September 15th Street. Okay, excellent. Continue, Daniel Alejandro. Okay. I work in Soyapango City. Really? Near my house? Near I work, my house. I work at an office. I work on Boulevard San Bartolo. Okay, in this case, I think that if you say I work in an office. In an office. We use in that context is in. Okay. Maybe you can say the name of the company. Then you can say at. Okay. What is the name, Daniel? I work at Andrade School. Yeah, okay. Yes, that's it. Continue, Daniela. I think that you're ready. I work in the morning. I work at 7 a.m. I work on Monday. Daniela, your examples are okay, but in this moment we are practicing with preposition of place, given the location of places. Especially your workplace, where you work, right? Remember the question, where do you work? Where do you work? So the answer has to be according to your workplace. Okay, so I'm gonna continue. Jessica? I work in JC Medit. I work at the pharmacy. El último sí no lo logré hacer porque entré hoy después a la clase. Okay, the first example is at. Because you say the name. When you say the name of the place, it's at. I work at, and you say the proper name. Hey, Daniel, can you please? Very sexy, Adonai, very sexy. Yeah, Daniel, you forgot you are here in the class. Sorry. Can you please put on a shirt? Because you have to turn on the camera. That is an obligation for the class. You have to do it. Okay, that's nice. Obedient student. Obedient. You follow the rules. You obey the rules. Okay, we work with Jessica. Okay, remember at, if you say the proper name. In, you don't say the proper name, but in the case of where you say I work, you say in an office, in a factory, in that case, you have to use in. Okay. When on, mention on the street. You can mention a street or a boulevard, an avenue. You can use on. Continue, Daniel. Ah, you are eating. Can you participate? No, okay. Freddy? Yes. Tell me, please. Okay, I work in a factory. I work at Pollo Campero. I work on Roosevelt Avenue. Excellent. Jennifer?
Sometimes I don't know the people that. Teacher, aún no he entendido muy bien la clase de la actividad porque entré algo tarde. Entonces estoy tratando ahorita de medicarme. Si quiere, déjenme de último y le contesto. Ok, Perla. Ruth. Hello. Yeah, Perla. Ok, yo no estoy al full en la clase, pero sí más o menos entendí lo de la actividad. No las tengo completas porque solo estoy haciendo en mi teléfono. En la primera, como I work in SDU, I work Usulután, y la otra sí no la tengo. Ok, pero you say DSO o something like that, you say is at. CDO. CDO, ok. CDO is at. I work at CDO. I work in Usulután is correct. Because when you say a city department, you use in. Or a country, you say in. Only if missing on. Ruth? Tell me, teacher. Yeah, your participation? I'm be late. Ah, okay, you are late. Lady? Sí, I work in a página. I work at, no sé cómo se dice, principal, street, calle principal. Main Street. Main Street. Are good on a pharmacy. I guess, lady, that you have to review the prepositions. Las tres no estaban correctas. Okay, review, please. George? I work in the city of Ilopango. Ilopango City, you say. Ilopango City, I work. Ilopango City. Yes. Work in residential Villalobos. No, perdón, work on, perdón. No, but if you say the neighborhood, residential Villalobos, something like that, is in. Tenía duda. Yeah. I work at Diagonal South. Salito, que es como la. Yeah, because la calle, you say está? Direction. Sí, está bien. You give the address, better to say. You say at. Ajá, I work at. Uh-huh. In on, no. Me equivoqué ahí. Okay, Victor. I work in a cell phone store. I work at Econocel. I work on 4 North Avenue, Metapan. Uh-huh. In fourth Avenue only. The other name is, what is the other name? 4th Avenue. Uh-huh. North Avenue. Only 4th Avenue. Okay, it's okay, Victor. You understood. Congratulations. Who is missing Lorenzo? I don't know because he was late. Wendy, have your participation ready? Are you ready to participate, Wendy? No answer. Okay, remember guys that you have to turn on the camera, and if you are not going to participate, you have to write oyente. But in that case, it's possible that you turn off the camera, but if it is not like that, but when you say oyente, I don't ask you questions. You are out of the class. In other words, but if you are in the class, please turn on the camera. You know, it's a rule. Okay, let's begin.
Let's continue, it's better. Okay, remember that in, if when you say I work in, if you mention the place, for example, office, factory, you say I work in a factory, I work in a in an office. I work in Ilopango, I work in Soyapango, I work in El Salvador, and I work in San Salvador, I work in a, okay, in any room that you are mean that is enclosed. And I work at, if you are going to say the proper name, if you are going to give me the direction of the place, you are going to use at. And I work on, if you are going to give me the name of the number or name of the street or avenue or boulevard. Simple like that. Okay, now I sent you a video in the WhatsApp. Okay, we are going to practice the phrases to give some locations. In this case, we are going to begin with locations. When we say locations is where your workplace is located. For example, I can say that my school is next to the Santa Lucia school. It's next to another school, by the way, my workplace. If I say my school, but if I say it's a board, no, because I work online. But I say online, I use on. I use on because I say online. Can you please watch the video? And the video only, van a ver el video solo hasta el minuto 1:40. Porque ese es hasta allí donde llega lo que me sirve para la clase de hoy. Okay. Watch it, please, in this moment.
Daniela Donai, did you finish watching the video? Yes, okay. And I guess Eric too. Hasta el minuto 40, dijo teacher. Yeah. Uno. Yeah, up to 1 minute 40 seconds. Okay. Seleccioné ese video porque veo que está bien sencillo de entender. Okay, so let's continue with the class. Let's practice. Okay, everybody, now that you watch the video and if you have questions related to the phrases to get the location, because we have here across the street, on the corner of, around the corner, down the street, on the right, on the left. Do you have questions? Everything clear? Ahí se agrega uno next to. Yeah, we can add next to. Y también go straight. Only next to, because for this moment we are just going to take the one that indicates location, because go straight ahead indicates direction. We are gonna see it, lo vamos a ver, ¿va? Pero no en esta clase. Okay, I go to add next to. Teacher, ¿puedo poner la pantalla que no le tome captura? Para... Wait a minute, please. Wait a minute. Es que le estoy agregando next to, ya voy. Ok. That's it. Okay. No questions. Everything is clear. Okay. If you don't have questions, we are going to practice. Okay. Repeat, please. Across the street. Across the street. Across the street. On the corner of. On the corner on of. On the corner of. Okay, here the pronunciation is not of, it's of. Of. On the corner of. On the corner of. On the corner of. If you say it quickly, you say on the corner of. Around the corner. Around the corner. Down the street. Down the street. On the right. On the right. On the right. On the left. On the left. Next to. Okay, now let's go to the explanation of this. In the class for today, we are going to see there is and there are. There is for singular and there are is for plural. Examples. There is an ATM across the street. Okay, do you know what is ATM? Cajero automático. Yes. There is, okay, here we have the example. There is complete, there is. And here we have the example of there is
contracted form. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no, okay, here is the contracted form, and here is the contracted form, but in negative. There is no clothing factory around the corner. But actually, here we have the contracted form of the negative, but you can use there isn't. Aquí le presenta una forma de cómo contractarlo en el negativo, pero también puede contractarlo de la otra forma, en la forma que usted contracta el verbo to be y la partícula not, ¿verdad? Puede decir usted there isn't. And it's correct too. Ese no lleva la T. No lleva la T. Pero también puede usarlo con la T. There is no clothing factory around the corner. Pero créame de que nadie lo usa casi así. Todo el mundo lo usa solo con el no acabal así. There is no clothing factory around the corner. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals in Barrios Street. Okay, what are the quantifiers here? The quantifiers is because it's indicating number. A lot of and some. Okay, those are the quantifiers. When you say a lot of, it's un montón, bastantes. Some is algunos. Okay. There are a lot of companies. Hay un montón de compañías, right? Down the street. There are some supermarkets. Hay algunos supermercados. Okay, hay algunos supermercados. In this case. Okay, so there is when you say I, and there are is when you say I. The same in Spanish, right? But the difference is that there isn't in singular and there are is in plural. If you see the noun, there is an ATM, singular. There is a recruitment center, singular. There is no clothing factory, singular. There are a lot of companies, plural. There are some supermarkets, plural. There are no hospitals, plural. Okay, that is the first explanation. Now let's continue with more. There is and there are. Okay, there are. Okay, ¿se acuerdan que yo les expliqué que habían dos sonidos de la TH? Pues esta es la que es igual que como cuando dice mamá, mother. So there are. Okay, use there is with singular nouns. Use there are with plural nouns. Examples. There is a small office downstairs. There is a large desk and two windows. There is no elevator. Is there a balcony? Here you have the affirmatives and negative in question. Is there a balcony? Is there a balcony? ¿Se acuerdan de todas las reglas que yo les he explicado del yes no question? Les he explicado de que siempre comienza con un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar aquí? Como es el verbo to be, entonces tiene que comenzar con el verbo to be. Segundo, que usted hace la entonación subiendo la fuerza de voz en la última palabra. Por ejemplo, is there a balcony? Is there a balcony? Y las posibles respuestas siempre son dos, porque habíamos explicado que la diferencia entre yes no question y information question era que el yes no question solo eran dos respuestas. Era una forma de, es una forma de pregunta cerrada, porque solo le da las dos alternativas.
de contestar yes or no. La forma afirmativa siempre va completa en cuanto a que no hay contracción. La forma negativa siempre hay contracción. Okay. Yes, there is. No, there isn't. No, there isn't. Examples of plural. There are three large rooms upstairs. There are two windows and a large desk. There are no elevators. Are there closets? Yes, there are. No, there aren't. Okay, any question related to the vocabulary? Any questions related to the vocabulary or something? Yes? Downstairs. Downstairs. Planta baja. Planta baja. Ok, si usted está arriba es upstairs, o sea, planta alta. Upstairs. UP, right? UP. Up. Planta alta. Upstairs. The contrary, yes. Downstairs, planta baja. Another large desk is, ok. Desk. This is. Ajá, this is. Escritorio, pero la grande, porque large es grande. Large desk. Okay, no more questions. Okay, look this. There is equal to say there is. There is. There is. There is. Yes, there is. Incorrect. Remember, complete, no contractions here. Usted puede hacer la contracción en oraciones afirmativas, pero no en respuesta de sí o no. Si va a contestar sí, tiene que ponerlo completo. There is. Contractado, there is. No está correcto. Yes, there is. Correct. There are. Incorrect. There. Incorrect. Sorry. There. Incorrect. There are. Correct. Okay, now the exercise. First exercise, guys. What you are going to do here is how to use there is and there are plus quantifiers. You here only write there is or there are. Remember, singular, there is. Plural, there are. Do it right now, please. There is. Singular. Ah, you better use the contraction. There are a concert to, there are two of these. Finish, teacher.
Okay, I want to sign one and one. Okay, number one, Daniel Adonai. Two, Daniel Alejandro. Three, Daniela Lisette. Four, Eric. Five, Jacob. Six, Jennifer. Seven, Jessica. Eight, Jonas. According to the order. So be ready, please. Ready. Begin with number one. In the number one is, there is a movie at now. At now? Now. Okay, noon. there is. Okay, complete or contracted? Complete or contracted? There is. Contract. Okay, only. Okay, number two is, continue. Number two, there's a concert at two. Uh-huh, two. And finish the sentence. Number three. There's a bank on the corner of España and 27th Street. 27th Street. Four. There are two office buildings across the street. Uh-huh. There are two office buildings across the street. Number five. I don't know if Jacob is in the class. Yeah. Okay, Jacob. Yeah, number five, tell me. There are no veo ya. Supermarket nearby. Nearby. Near is cerca, right? Nearby, cerca de aquí. Okay, nearby. Nearby. For example, I have a supermarket nearby. De selectos. De selectos and the other is, well, I have two actually. The number six. Jessica, are you available to participate? No, sorry. No, Jennifer, the number six, are you available to participate? Okay, maybe she's not available because she was driving. George, can you tell me the number six? There are pharmacies here around the world. Yo como veo farmacia, cafetería, pensé que era. Okay, you have a pharmacy and a cafeteria. On the ponder. Uh-huh. So you say there are. There is. In this case, you have to say there is, right? There is. Okay. Number seven is Jessica.
There are two windows in the bathroom. There are two windows in the bathroom. 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 Number eight is Jonas. I don't know if Jonas. Yes, Jonas is in the class. I found you. Jonas, are you ready with the number eight? Jonas have a problem. Okay, so who want, Freddy, do you want to help him? This is so easy, guys. Freddy says, I don't know what happened. Yes, there are three elevators. In the Cuscatlan building. Okay. One question. A mí me escuchan bien. Sí, a veces el que me dice, a veces falla. Ajá, bye. Sí, por ahí leí que alguien me escuchaba como un robot, pero sí, en general es que sí, soy yo, pero si solo es alguien, es que es el internet de la persona. Okay, we are going to erase. And continue with the next. Is this. Okay, in this exercise, what you are going to do is write questions with either or are there, and add the question mark. Do it, please. Eric's car.
Daniel, no sé si quiera compartir pantalla y llenar este ejercicio. Pero tengo que dejar de compartir yo, solo avíseme si lo haría. Sí, está bien. Sí, okay. Ya. Take a capture when... Tell me when you're ready, please. Me gustaría poner a Mapa, pero como nadie me dice que tiene computadora. Pues se puede con el teléfono, solo tienen que tomar una captura de lo que han hecho y lo pueden compartir la imagen. Uh-huh. Vamos a dar clases extras de cómo usar Zoom aquí. Así aparte, a usted les puede dar un tutorial en el WhatsApp. Jorge lo aplicó ayer, él le puede enseñar ahí. Hey, George. Sí, yo porque como yo solo computadora uso, entonces no puedo enseñar el celular porque en celular sí no lo uso yo. Quería otra más que aprendiera, aunque es solo por aprenderlo, para enseñarlo yo, porque yo sí no uso celular. Tengo tres computadoras yo. Pero esa me gusta más, la resolución de la cámara me gusta más de esta. Ahí les va a donar una, dice la teacher. Puso. Puso ahí. Ahí humildemente, dice la teacher. El que saque mejor nota dice que les va a regalar. ¿Sacó? Sí, es que no hayan faltado a clase. Mi casa parece un call center, así como aquí somos cinco y los cinco estamos en computadora. Santa arrived. Okay, are you ready? Are you ready, Daniel? Yes. Sí, ya. Yeah. Okay. I leave you the screen. Vaya, esta es su pantalla, úsela. Ah, you already did it. Ok, solamente como la 4, 5 y 6 tiene las tres tienen how many, ¿verdad? Y allí si no, como no habíamos explicado, la verdad es que sí. Pero como acuérdese que cuando es con WS questions, lo único que cambia es que adelante va el WS question. Es lo único. De allí la secuencia. Sí, yo lo pude hacer todo completo. Lo hice bien. Muy bien, Isabel. Es lo único. Sí. Vaya, pues entonces, sí, how many, sí. Póngalo adelante. Sería sí. How many games are there this afternoon, ¿verdad? Ajá, porque how many siempre toma el sustantivo. How many games. Yeah, eso quiere decir que ya está desarrollando sensibilidad y lógica en el inglés. Porque hay que, no solo hay que irse por la gramática, no, que suene bien, va, porque a veces la gramática nos engaña.
How many pharmacies? Ahí sería how many pharmacies. Y en el otro sería how many games. How many siempre toma el sustantivo del cual se pregunta. Entonces, dice how many y dice lo que está preguntando. En este caso sería games, pharmacies, en Paris. How many parties? How many parties? Are there? Are there? Daniel, ¿le hace falta is there or are there? Bueno, no le digo cuál porque usted elija cuál es el que le va a poner. Is there or are there? En los tres les hace falta. Ya lo había puesto, pero se lo quité porque usted me dijo que lo quitara. No, es que lo había ubicado. ¿Teacher? Estaba bien ubicado. Pero sí tiene que llevarlo. No, ahí es que no va. Va, vayamos. Usted dice, how many games are there? Ajá, are there? This afternoon. Okay, next. Exactly. Okay, that's it. Teacher, ¿y por qué va ahí? Porque, vaya, digamos, usted tiene la W's question word, que es how many. ¿Se acuerda que también what color tiene que llevar what color? Entonces, es como una sola palabra junta. Entonces, ese what color va con necesariamente con color. En esta de how many, siempre toma en la palabra de pregunta el sustantivo por el que se pregunta. Vayamos, y usted está preguntando cuántos juegos. Tiene que decir how many games. Y luego va la estructura. O sea, obligadamente tiene que llevar en la palabra de pregunta el sustantivo por el cual se pregunta. Que es de tres palabras en ese caso. Sería how many games are there. Y how many pharmacies are there. How many parties are there. Por ejemplo, usted dice, ¿cuántos estudiantes? How many students are there in the classroom? ¿Cuántos cuadernos hay en mi escritorio? How many notebooks are there on my desk? Y así. Así se pregunta cuando se pregunta how many. Tiene que agregarle el sustantivo antes de la estructura de la pregunta. Okay, thank you, teacher. Es cuestión de práctica. Usted haga sus propios ejemplos y ya va a ver que lo va a aprender a usar. Okay. You check. Correct? Yeah, thank you. Now let's go to the book. I say the book, but it's the manual. Your manuals. Okay, in the manual you have a conversation. Let's begin with this. Okay, we have Will and you have Tanya. Everybody repeat, okay? Hello. Hello. Can I help you? Hello. Can you help me? Sorry, the opposite. Can you help me? Hello. Can you help me?
Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building. On Main Street es calle principal. Por ahí alguien preguntaba, esto es calle principal, va Main Street. I know it. It's down the street. On the left side. Vaya, solo quiero explicar una frase aquí que ustedes vieron en el video, down the street, ¿verdad? Solo había una calle, una flecha en la calle. Down the street no es que, porque down quiere decir abajo, ¿verdad? No quiere decir que la calle esté inclinada, oigan. Y que la parte de abajo es donde le están diciendo, no, down the street en general solo quiere decir sobre la calle. Sobre la calle. No tiene que ver con alto. Bajo ni alto, oye. Que esté en declive o algo así, no tiene nada que ver, sino que es sobre la calle. Down the street quiere decir que siga ya más allá de la calle. Down the street. Está por algún lado de la calle. Sobre la calle, en otras palabras. Down the street. Ok. Teacher. Yes. Y la palabra over. Forward. Over, sí. Forward es adelante. No, over. Ah, over. ¿Sí? Sobre. Uh-huh. Ajá, pero no, aquí no se usa esa preposición para dar localizaciones. Solo tiene otros usos. Ok, pero no en localizaciones ni en direcciones. Ok, porque es sobre. Ok, continue. Thanks. Thanks. I have to ask you. I have to ask you. Something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again. Bye bye. Bye-bye. Okay, in this conversation, is there any word or phrase that you don't understand? Do you want to know what is it? Everything is clear or have questions? Teacher, tengo una pregunta. Yes. En la primera que dice meat worms, ¿me puede decir la pronunciación correcta? En la segunda línea. Ajá, Melbourne. Es un nombre, ¿verdad? Solo es un nombre del edificio. Melbourne. Ok. No es una palabra en inglés en sí, sino que es un nombre. Melbourne, building. Another. Is everything correct? Ok, I'm gonna read it. Lo voy a leer otra vez más rápido. Ok, más rápido. Y ustedes van a tratar de decirlo rápido también. Esta práctica es de decir rápido. Es de aprender a pronunciar más rápido, de hablar un poco más rápido. ¿Okay? Pero lo voy a leer yo todo. Luego lo vamos a repetir más rápido y todos lo vamos a decir rápido. ¿Okay? Listen. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need?
Javier told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Vaya, ahora yo voy a leer todo lo que es la línea, pero con las pausas, ¿verdad? Porque cuando hay pregunta hay que parar, cuando hay un punto hay que parar, cuando hay una coma también, o sea, con pausas. No que tampoco voy a leer a lo loco, ¿verdad? Ok, everybody, repeat and try to do what I say. Ok, everybody repeat. Hello, can you help me? Hello. Can you help me? What is the Melbourne building? What is the building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? Javier told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Thank you again. Bye bye. Ahora vamos a la práctica en parejas, pero por favor, quiero que lo hagan así. Que lo traten de decir rápido en lo que no es, por ejemplo, cuando es pregunta, toda la pregunta. Cuando es oración, hay punto hasta el punto. Hay coma, una media pausa. Y con sentido, como que lo están diciendo. Luego vamos a venir a la reunión principal y ustedes lo van a hacer así como se lo he dicho. Ok, let's go. Hello. Let me see, you are 20. 10.
Kit step. I have some interviews there. Thank you. You again. Bye bye. Okay. Repetimos de nuevo. Repeat many times. Repitan cuántas veces puedan en lo que yo las tengo aquí. Okay. Hello. Can you help me? Melbourne. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? I need to me to go to the building. Building. Street. On the street. It's building. Building. Sorry, Daniela. It's building. Okay. Correcto. Yeah. Building. Thank you, teacher. Okay. I know it. It's down the strip on the left side. Thanks. I have to ask you some. Aquí, ¿cómo se pronuncia? Some tie or something? Teacher. Something. Wait a minute, please. Wait a minute. Something. Okay. Thank you. Pero es thank you again. Thank you again. Bye-bye. Ya lo corregí. Thank you again. Ahora, si quieren, lo volvemos a practicar. Okay. Again. Jacob, Will. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? Occur to me to go to the building.
helped me. A girl told me. Yeah, to go to the building on Main Street. To go to the building on Main Street. Yeah, again. Sí. You begin. ¿Te repito? Sí, again. Repeat. A girl told me. To go to the building on the Main Street. To go to the building on Main Street. Yeah. I know it. It's down the street on the left side. Hank, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers in the building between Main and King. What happened here? Is there Milton? No, okay. There is no Milton. No. It's the August. Okay, sorry. Ah, Milton, there he is. Okay, Victor is waiting for you to practice the conversation. Milton, ¿tiene usted el manual para practicar la conversación con Víctor? Solo copié la captura. Ok, entonces practíquela. Okay. Practice. The conversation. Yeah. Okay. ¿Quién va a ser usted, Will o Tania? Ah, el que sea. Voy a ser Will entonces. Hello, can you help me? Where is the Melbourne Virgin? I don't believe here. Don't worry. They are for building. Which one do you need? And skin is real. I have something interview there. Thank you, Dave. Bye bye. Bye. Comencemos de nuevo. Yes, sign. Yes. I had to ask you something else. Is there a training center?
There are a lot of training centers of the building between Main and Kinney Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, Jennifer. You drink. Jennifer, drink water. Tome agua. Estoy mal de la gripe y de la tos. Ajá, pero eso le ayuda un poquitito a tomar agua. ¿Diga? Le ayuda un poquitito tomando agua. Permítame. Adiós, Katherine. ¿Qué le pedí ese día a Katherine? No me salí, teacher. No, sí. Ay, sí. Sí, ni nos apareció ahí. Wendy está bien preparada, la voy a poner a que usted lo diga. No, teacher. Todavía me muerde la lengua. Y mucho. Isabel todavía está repasando. Ok, everybody, let's see, the first is, and the winner is, begin with Eric and your partner. Vaya, cuando vamos a decir la conversación, vamos a apagar todos la cámara, solo van a quedar los dos de la conversación. Ok, Eric and the partner. What is she? Y la perdió. ¿A quién es? Who is it? Who is she? Jessica. Jessica. Ah, ya se le había escapado, mire. Okay, do it. Okay. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Jessica, the microphone. Don't worry. Mm-hmm. There are four buildings. Which one do you need? You told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and Kid Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye, bye. Thank you, this couple. You did it well. The next is Daniel and his couple. Daniela Donay. Daniela Donay and your couple. All right. Who is it? And George. Okay. George. Yeah. George. You begin. Go.
Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like it. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Forget to me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Ting, I have to ask you something else. Is there on the training center? There are a lot of training centers, the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you, Ngay. Bye-bye. You, like you said. Now, Maria Isabel and your couple. Teacher, nosotros éramos tres. Ah, okay, and your partners. Sí. Okay, go the first and then with the second. Okay, Evelyn y Jacob, pero vamos a empezar con Evelyn. Okay. I will or Tania? Tania. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have asked you something else. Is there a training center? There are a lot of the training center of the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Vamos con Jacob. Uh-huh, now the second. Jacob. Hey. Yo voy a ser Will y usted va a ser Tania. ¿Sí? Okay. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go the building on the Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Thank you. You did it. Next is the lady and your couple. Okay. Who is your couple? Bella Patricia. Ah, Perla. Okay, go. Okay. Hello, can you help me? Where is the Maybury building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on my street. I don't eat. It's dark, the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers or the bullet victims may and get a seat. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you guys, girls. Well, no guys, girls. And now Daniela, Lisette, and your couple. Is Lorenzo? Yes.
He's ready. Go. Hello. Can you help me? Where is the Millboard building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I need to me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. I have to ask you sometime else. Is the air a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you. And Gay, bye bye. Thank you. Wendy and your couple. Wendy and your couple. Hi, teacher. Go with your couple. Catherine. Okay, go. Catherine. Hello. Can you tell me what it is? How we going? I don't need words. Don't worry, they are for building. Which one do you need? I feel tired. Need to go to Golden and Main Street. I know it is though. The street on the left side. I know it is now the street on the left side. This is Lucky Goalie. Perdón, excuse me, lo siento. Thanks, I had to explain to you something. I see the words. Is there training centers? They are a lot of training centers on the building between May and King Street. I had some interpreters there. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you. Thank you for participating. Thank you for your participation. Now let's see who is going to pass next. Maybe Daniel Alejandro. I don't know if Jennifer is okay. Oh. Okay. I am Will. Hello, can you help me? What is the Millboard building? I don't live here. Sorry, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. I don't the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Thank you. Okay, now Freddie and your couple. Complete the exercise question. Problems with his internet. And I, sorry, Freddy, but I get you too. Do you have problems with the internet, Freddy? No. I get you have problems with the internet. Yes. Sí, teacher Freddy nos está diciendo que tienen muchos problemas con el internet en el chat y que le dijéramos.
Okay, gracias, porque sí, yo lo estoy notando. Okay, the last couple, so is Victor and Milton. Okay. Yes. Are you well on Tanya? Tanya. Okay, let me see. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't believe here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and Kind Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. You're welcome. Okay, thank you guys. Now we are gonna continue with the manual, the exercises. Let me share this for you. Okay, the page 42. Okay, I'm gonna tell you the exercises which you are going to complete, and we are gonna complete it here. The exercise in the page 42, the number, the exercise, wait a minute, please. I'm going to move this. The exercise 5, and in the page, no, only the exercise 5. 41, the exercise. The exercise is in the number 3, right? 41 is exercise 3. And the 42 is the exercise 5. Okay. Do it in your manual, please. Exercise 3, page 41. Exercise 5, page 42. While you are completing that, I'm going to pass the attendance. Daniela Donay? Present. Daniela Alejandro? Present. Daniela Lisette? Present. Eric? Present. Jacob? Present. Jennifer? Present. Jessica? Present. Jonas? Jorge? Present. Catherine? Present. Lady? Present. Lorenzo? Present. Maria Isabel? Present. Mariela Andrea. Milton. Present. Odilia. Perla. Present. Ruth. Present. Victor. Present. Wendy. Present. Ready? Present. Present. Okay.
Vuelvo a preguntar, ¿nadie más tiene la en computadora? Y puede compartir pantalla y con el ejercicio ya lleno. O llenarlo en la computadora. Es que tendría que convertirlo a Word. Es que cuando se comparte se activa un menú. Y ahí en el menú está donde dice anotar. Ahí le da usted y de ahí le da texto y ya se puede escribir. Ok. Vaya, mañana lo voy a poner, practique. Practique así porque usted se puede meter a la reunión aunque no haya clase más temprano. Y practique, vea si puede y mañana lo pongo, vaya. De acuerdo. Para que variemos un poco aquí y aprendamos de todo. Sí. Está bien, gracias, teacher. Okay. Y acuérdense que el enlace siempre es el mismo. Oigan, se manda por alguna referencia, pero si usted está en el WhatsApp, es el mismo de la clase. Leyendo un mensaje que me mandó uno de ustedes. Cruz, hoy le toca quedarse. 10 minutes. Okay, teacher. Finish.
Finish. Finish, finish. Ustedes van a tener un mes de vacación, ¿verdad? De esos cursos. Según entendí el correo que nos mandaron, entramos de nuevo el 9 de enero. Enero. Sí. Solo serían 2 semanas. Solo serían 2 semanas, dicho. 2 o 3 semanas. Serían, no son 3. 3, creo yo. Tres son. Sí, 3 semanas. Pero terminamos el viernes, teacher. Ajá, sí, este viernes. Teacher, ¿y nos van a poner otra vez juntos o cambiaríamos de compañero? Pues, de eso sí no sé, sinceramente. Teacher, no sé. Pero en la plataforma dice que el último día es 22. No, pero de la plataforma porque se... No sé por qué dice así, pero ese es de la plataforma. O sea, no es del curso. Con usted terminamos día 20. Va a borrar todo el historial. 16. Uh-huh. El 16, este viernes. Acuérdense lo que les dije la vez pasada, que no sé si ya les enviaron el link. Sí. ¿Ya lo enviaron? Sí, ya lo he enviado. Vaya, entonces ese link este para la encuesta. Esa encuesta es evaluada también. No, han enviado no. La nueva matrícula. Solamente la nueva matrícula. Ese link todavía no lo han enviado. El link no lo han enviado. Ah, pues entonces cuando lo manden, no lo vayan a hacer, ¿verdad? Porque tienen que hacerlo con la asistencia de uno de inglés corporativo. Entra a la clase y él les va dirigiendo como ustedes lo van haciendo. Y esa es evaluada, son 3 cosas las que las evalúan a ustedes, que son la plataforma, la asistencia y esa encuesta. Así que no vayan a faltar el viernes. Lo siento, Ruth. No me han mandado nada. No, sí, dicen que nadie se lo han mandado. No, pero tampoco ni... Acuérdese lo que va a hacer, Ruth. Acuérdese lo que dijo que iba a hacer. Ya estaba acordándome de eso, no crea. A ver, teacher, a mí ningún correo me han mandado. No, sí, no las han mandado, dicen. O sea, yo les estaba preguntando y dicen que han mandado. Sí, lo de la matrícula. De la matrícula. Ah, usted dice de la matrícula. De la matrícula sí ya la enviaron. A mí sí no me de la matrícula a uno no lo mandaron al correo de la empresa, porque en mi caso lo mandaron al correo de la empresa, no me lo mandaron al personal, sino que la persona que maneja el correo de la empresa me mandó captura de lo del link. Sí, porque lo enviaron al correo que se puso de los, como que capacitaba el personal, algo así que decía, al correo que se puso allí, a ese correo lo han enviado. A mí me lo mandaron a los dos. También a mí, a los dos. Pero... Y al mío. Exacto. Pero en el correo dice que tenemos hasta el 23 para llenarlo, ¿verdad? 22, Ruth. 22. No, perdón, no es este. Para esta semana es el sábado. Espérenme, ahorita lo tengo aquí a la mano. Se lo voy a decir. Y ese sí lo tenemos que llenar. Es que yo no sé por qué es que dice ahí así, porque a nosotros nos lo piden a las 8 del siguiente día, última hora. Ahí se cierra para nosotros. Y si ustedes no lo han hecho, no lo voy a reportar. Pero mi pregunta es esta. ¿Siempre se va a llenar la misma solicitud? ¿Las 2 hojitas que se llenan? ¿O solo es necesario solo enviar lo que es la captura de la planilla? La ficha de datos y la hoja de principiante más la planilla. Sí, todo de nuevo.
Sí. Por ahí alguien está compartiendo un correo, no sé de quién será, de... quiero ver quién es. Yo también. Daniel Alejandro, ¿va? Ese es el que ha caído. Ese es el que les ha caído todo. Ajá. Sí. Daniel, pero a mí no me ha caído eso, Daniel. A vos sí te cayó. Sí. Pregunten ahí en el grupo. Ajá, porque el grupo que tenemos que ir a recursos humanos. O directamente en el privado, de que es el administrador del grupo. El administrador, porque él es el encargado de eso. Pues sí, porque en el nuevo llenar solicitud y todo eso. Ya ustedes que, ya díganle no ahí, va. Mire, buenos días, Luis, se llama él. Díganle, a mí no me ha caído el correo, mi nombre es y soy del módulo tal, principiante nivel 1. Pero yo pregunté eso cuando me iba a inscribir la primera vez y cada vez me tenía que estar mandando toda la documentación 1 y la persona que me estaba atendiendo me dijo que sí. Con cada módulo teníamos que volver a llenar toda la documentación. Yo me recuerdo que solo me dijeron que solo la documentación anexa si va a estar reenviando, o sea, enviando ya para hacer constar. Y me sale que vos también te lo enviaron a jorge.abarca2013. Porque mire, aquí en el correo que me envían a mí, incluso dice que hay un formato de usuario con nuevo formato, un formulario de inscripción con nuevo formato. No es el mismo incluso que la vez pasada. Y la teacher con un gran signo de interrogación. Esa pregunta que le hacemos. Y yo aquí, va, no sé si en los demás cursos hacen eso, pero mi modo. Tengo que dejar porque si le sirve la información para poder seguir, pues ahí tengo que colaborar un poquito, ¿va? Pero sí, las dudas siempre pregúntenselas a él, al administrador. Pero quizás podrían ustedes escribir en el grupo o en el personal de Elba. Porque esas cosas no las manejamos los docentes, sino que ellos. Ok, everybody, stop sharing, Daniel. Ay, no, yo creí que eran piernas. Es que había puesto los dos dedos así y miraban que eran dos piernas. Así como a veces engañan con la sombra. Ah, miren ahí, Daniel Aleja, Andro. Ok. Me engañó. Ok, let's go to them. Como ya faltan bien pequeños minutitos para terminar, así oralmente díganme la respuesta, ok. Number one. How many Melbourne buildings are there? There are buildings. There are four buildings. Ok, number two. Where is the building where Will wants to go located? On May Street. He goes Melbourne building. It is on Main Street. No, in this case, it is. It is on Main Street. It is. Okay. And how many you answer? There are four buildings. Okay, in the number three, how many training centers are there? And where are they? There are a lot training centers. And where are they? Between Main and King Street. Uh-huh. Allí tiene que ser respuesta completa. Oigan, pongan ahí they are. Y el primero es there are, ¿verdad? Y en el otro es they are, la segunda respuesta. Okay, what is the answer of the number one? There is a marketing presentation across the street in the morning. And the number two?
There are some. Some. Uh-huh, there are some business workshops down the street. Mm-hmm. Number three. There are no recruitment centers around my building. All right. Number four. There is no store. Now, there is no store on the corner of Second Avenue. Okay, number five. There are some banks. No dice, ¿verdad? Pero cuando no dice, usualmente se pone son. Bueno, some. No dice, ¿verdad? Next, the number one. There is a Ransa building around the corner. Esa no tenía en entre paréntesis nada. Okay, so that's it, guys. Let me see exactly same one. And see you tomorrow. Okay. Good night, everyone. It was nice that you see me today. Okay, have a nice night. Have a nice good night. Ya cantó el gallo. Pues. Ya cantó. Ya amaneció, levántense. Ajá, levántense. Daniela Donay. Okay, Ruth. Hello, how are you? ¿Cómo va a ser este viernes? I have a party to my office and the restaurant Blue Hat. Ah, okay. Where is it? On Santa Tecla. It's in Santa Tecla. Ah, okay. So maybe it's a very nice restaurant. Okay, tell me, Ruth, if I see that you want to speak in English. Tell me, what do you have questions related to the class? Today? Yeah, or in general? No. Okay. The class is very difficult sometimes. Yeah. Because I don't understand very good. Okay, that's what you are going to say. Eso es lo que me tiene que decir ahorita. What you don't understand? The construction sentence. Ah, okay. So how to say sentences, but speaking or writing? Ambas. Okay, both of them. Okay, cuando vimos el verbo to be, ¿sí lo hacía bien las oraciones o no? Yes. Cuando comenzamos a ver el presente simple, otros verbos, ahí es que comenzó el problema, quizás. Vaya, oraciones afirmativas, tuvo problemas cuando se usó el verbo en la tercera persona, quizás. El is, el does y el do. No, pero si tiene problemas con are y is y el do y el does. Entonces es la mezcla de ambos, porque vimos nosotros el verbo to be y vimos
Y vemos el presente simple, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, voy a ver si lo permítame. Voy a compartir pizarra. Permítanme. I try to speak because it's very hard. Okay. Vaya. Si usted va a usar el verbo to be, vaya, digamos, tenemos en inglés, tenemos el verbo to be y tenemos los otros verbos. Por eso yo siempre se les presento aparte. El verbo to be siempre no se les incluye dentro de todo lo que son los otros verbos, porque el verbo to be trabaja diferente que los otros verbos. Por ejemplo, si en las oraciones afirmativas no hay problema, porque usted no tiene que estar pensando en qué auxiliar va a poner. Vaya, por ejemplo, usted tiene una oración con el verbo to be, dice, she is a student. They are classmates. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Y digamos, usando otros verbos, sería they write reports. She sells programs. Vaya, aquí sí ya comienza a tener el problema, ¿verdad? Porque siempre el verbo, cuando es en tercera persona, siempre se le pone la S o S, ¿verdad? Y la IS, según las reglas que aprendimos, ¿verdad? Según el verbo termina, aquí como termina con L, entonces, según una tablita, ¿por qué es bueno tener la tablita? Por si usted se le olvida. ¿Cuál es el que le va a agregar? ¿La S, la S o la IS? Entonces, según eso, se le agrega la S, ¿verdad? Entonces, aquí no hay ningún problema, porque yo solamente hago la estructura sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? El problema es cuando ya aquí hacemos la negación. Por ejemplo, si dice usted, she is a student, le va a decir, she isn't. O contractado, a student. Y aquí en they are... They aren't students. Pero el verbo to be, por eso es especial. Aquí usted no ocupa, si vamos a hablar del verbo to be como presente, porque aquí solo estamos hablando presente, simple. No es, porque hay otros tiempos que más adelante ustedes lo van a aprender, que el verbo to be es auxiliar. No es verbo principal. Aquí la oración es sujeto, verbo to be, pero como principal. Es el verbo principal de la oración. Entonces aquí el verbo to be como verbo principal hace la negación también. Usted dice she isn't, ella no es. They aren't, ellos no son. Pero aquí en el presente simple sí va a ocupar un auxiliar, o sea, todos los verbos que no son el verbo to be, usted va a ocupar los auxiliares para hacer la negación. En el caso de they sería they don't. Siempre me sale la H mayúscula. They don't write reports. Y en el caso de she doesn't. Write reports. Porque aquí no estamos en los dos ejemplos eso de write reports. No, era sales programs, era, ¿verdad? Sí. Pero como en esta cuestión no me activa el, permítame. Se me borró todo. Teacher, pero entonces si voy a usar los verbos comunes y no el do. Y no el to be. No el to be, entonces voy a poner el do y el does. Sí, en la negación. Y en el presente, en las positive. Affirmative. Affirmative serían do y does.
does. No, no, porque la afirmativa ya le acabo de escribir yo los ejemplos. Se los voy a volver a escribir porque me borró la cuestión. Espérame. They write reports. Voy a volver a poner el mismo. No lleva she writes reports. No, porque es que usted tiene que aprender ya como a pensar más en inglés. Porque está pensando muy gramatical. Sí. Está pensando muy gramatical y está pensando muy en español también. Pero quizás más gramatical. Póngase a pensar, ¿qué es lo que usted quiere decir? O sea, el inglés, usted lo habla de acuerdo a lo que usted quiere decir. Y la gramática solo es un apoyo para que usted no hable mal, pero no es que usted va a estar pensando mucho en la gramática tampoco. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que ella es o ella escribe? Y escribe reportes. Ajá, entonces si ella escribe, entonces va a usar el verbo que toca, right? Si ella es, entonces va a tocar el verbo que es el verbo to be. She is. Ajá. Right. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ella es o ella escribe? Entonces, si ella es, entonces she is. Si ella escribe, entonces she writes. Entonces, ahí es donde es el problema suyo, porque ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, ese es el verbo que va a ocupar. Vaya, eso es en cuanto a la oración afirmativa, ¿va? En cuanto a la oración negativa, ahí sí hay un poquito más de complicación, porque cuando usamos el verbo to be, que es decir, ella es o ella está, siempre vamos a ocupar el mismo verbo y solo le vamos a agregar la partícula not. En contractado sería she isn't o they aren't, pero en las oraciones de otros verbos que no sean el verbo to be, tenemos que usar un auxiliar. Decimos they don't write reports. Y aquí donde sí hay una diferencia, ¿verdad? Y es gramatical, pero porque tiene que usar el auxiliar do or does en los otros verbos, no en el verbo to be. Entonces sería she doesn't write reports. Write reports. Vaya, en la oración afirmativa usted le hace el cambio al verbo, she writes reports. En negativo, como va a usar el auxiliar doesn't, el auxiliar absorbe el cambio. El verbo ya no se le hace ningún cambio en las oraciones negativas con otros verbos. Entonces, más o menos ya cree usted que despejó un poco la duda. Yes. Vaya, lo mismo en las preguntas, va. Porque la auxiliar, el verbo to be, cuando ya es pregunta, aquí voy a hacer la pregunta. Entonces sería, is she a student? Entonces, el mismo verbo to be, solamente usted lo traslada adelante, ¿verdad? Porque ya dije yo, ya expliqué yo de que en preguntas de sí o no, bueno, en preguntas siempre se traslada el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar, en ese caso es el mismo verbo. En el verbo to be no hay auxiliar, solo es el mismo verbo que se traslada adelante. Entonces sería, are they classmates? Eso es lo que usted tiene que acostumbrarse. El verbo to be no ocupa auxiliares. Él mismo es el auxiliar. Él mismo se mueve por todos lados. En el afirmativo va she is. Pero en pregunta, is she? Afirmativo, they are. Pero en pregunta, are they? Vaya, entonces, pero en las oraciones de otros verbos, entonces, tiene que usar el auxiliar en negativo. Don't, o sea, do not. Y en pregunta sería, do they write, y así, ¿verdad? Reports. Y el otro sería, does she write reports. Does she write reports? Entiende, ¿verdad? Ajá, entonces ya vea la diferencia. Vea, en estructura, en gramática, esta es la diferencia.
Uh-huh. Esa es la diferencia. El verbo to be no ocupa auxiliar en el en los otros verbos, sí, tiene que ocupar. Depende del sujeto, usted va a ocupar don't y de o doesn't. Y en la pregunta, lo mismo, depende del sujeto, usted va a ocupar do o does. Yo creo que eso sí lo entendió, ¿va? Eso que sí. ¿Por qué se ocupaba do y por qué se ocupaba das en algunos y otros? Sí. Vaya, entonces, en cuestiones de gramática, en cuestiones de pensar, porque usted quiere comunicarse, tiene que pensar, bueno, yo quiero decir ella esto, voy a decir she is. Yo quiero decir ella escribe, voy a decir she writes. Y automáticamente su mente la tiene que llevar a lo que, como es. Porque usted ya sabe los verbos, usted ya sabe los verbos. Bueno, sí. Al menos estos que hemos visto, ¿no? Yo trato la manera de decir las cosas que hablo en español, trato de decirlas en inglés, pero a veces me cuesta. O sea, ajá, pero es que pensarlas en inglés. Tiene que ir pensando más en inglés. Tiene que tratar de pensar más en inglés. Ok. Yo por eso es que yo no quería mucho hablarles en español, si se fijó yo dije que la segunda semana no les iba a hablar mucho español, pero yo vi que varios se me estaban quedando, yo vi que varios no me entendían, entonces no, dije yo aquí mi modo, voy a seguir hablando un poquito más. Pero a mí entender no me cuesta, lo que me cuesta es hablar. Ajá. O sea, yo sí le entiendo, puedo entender todo lo que usted me dice en inglés. Obviamente hay algunas palabras que las desconozco o porque el vocabulario que tengo no es tan grande, pero sí entiendo. Ajá. Sí, yo siento que es expresar las oraciones, eso sí. Es lo que a mí me cuesta. Sí, usted está igual que María Isabel, pero María Isabel dice que ella practica bastante y yo veo que ella va superando. Porque al principio estaba así también ella, que entendía, pero a la hora de decir las cosas ya no le salían. Entonces es cuestión de práctica, a usted le falta practicar más. Lea más, que no tengo mucho. Haga sus ejemplos, haga ejemplos, dígalos. O sea, le falta la práctica personal. Y eso voy a tratar de hacer, teacher, hacer más práctica, porque aquí... Ajá. Mi hija habla bien inglés y mi otro hijo más o menos, entonces trato de hablar con ellos. Es que mire, la clase no es todo. La clase no es todo, aquí solamente es una ayuda y la práctica mayormente usted la va a hacer solita con su estudio personal. No, yo tengo aplicaciones varias que he descargado. Hay una que se llama Slang, que yo digo las palabras en inglés y ella me dice si sí o no está correcta. Fíjese de que por ahí mandaron en el grupo algo de que era una aplicación de traducción, eso no me parece bien. Eso no me gustó. No, porque a mí. No me gustó que la mandaran porque dije, ustedes ya no tienen que estar pensando en español, ya tienen que ir pensando más en inglés. Y solamente si una palabra les da problema, seriamente, ahí sí la pueden buscar en español. Pero de ahí no tienen por qué estar traduciendo. Ustedes ya tienen que ir usando lo que aprenden. Pero el significado de las palabras, siento yo que hay palabras, por ejemplo, recruitment, que se me olvida lo que quiere decir eso. Ajá. Pero entonces chequéela. Vaya, le voy a aconsejar lo mismo que le aconsejo a varios. Esas palabras que a usted le cuestan, porque no son todas, son unas. Esa lleve un tipo de diccionario especial, lleve un cuadernito aparte y usted las apunta y escribe, sí, puede poner en español esa palabra, pero no todo en inglés, ¿verdad? Porque una cosa es un vocabulario y otra cosa es que usted todo lo que se diga en la clase lo quiera saber en español o todo lo que los ejercicios que están ahí se quieran decir en español. Eso no es bueno, porque la persona que hace eso nunca aprende inglés. Tiene que ir pensando más en inglés y inglés. Solo las palabras que le dan dificultad es así. Escríbalas en un cuadernito y cada vez que se le olviden, usted dice revisar su cuadernito, mire. Va para acordarse así rápido y ya va a ver. Ni va a necesitar de estarlo oyendo tanto porque una o dos veces se le va a olvidar. Ya lo quiero hablar. Ajá. En marzo ya lo quiero hablar bien porque voy a viajar y siempre que viajo, yo les entiendo, pero no sé cómo decir las cosas
en inglés, entonces me toca decirlo en español o buscar a alguien que hable en español. No, pero aprenda bien eso. Eso que se está aprendiendo es bastante inglés de supervivencia. Entonces, aprenda a decirlo bien, practique, más practique. O sea, practice. Ajá. Practice your English. And you will see. Okay. So that's all for today, Ruth, and have a nice night. Have a nice night. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you for all. For my time. For your time. Thank you for your time too. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow.